Estamos en Pamplona, Basque Country, la capital de los vascos, mundialmente conocida por los Sanfermines y por la incapacidad de su alcalde, que no ha aprobado ni un solo presupuesto en toda la legislatura. Pero no todo es fiesta en Pamplona. Algo huele a podrido en la ciudad. En las bambalinas del sistema se esconde una peligrosa trama que ha sido capaz de vaciar un banco entero. ¡Zumba! Lo hicieron desaparecer. Es pena de haber visto que Caja Navarra era, no sé, para los navarros era, no sé, como una cosa nuestra. Ver que nos han quitado el dinero y que hay gente que se lo ha llevado a manos llenas, de verdad, sinceramente, es muy triste. Teníamos una caja en Navarra para financiar las compras de las viviendas, para los pequeños créditos a las empresas, etcétera, etcétera, y de repente nos hemos encontrado sin caja. Había una caja que tomaba sus propias decisiones en Navarra, en estos momentos pasa a ser, no llega al 1% de una entidad que ni siquiera toma sus decisiones aquí. Yo creo que se ha perdido un instrumento fundamental para dinamizar y para impulsar la economía navarra. Hemos perdido una fuente de riqueza y una fuente de autonomía financiera importante, está clarísimo. La Navarra no ha sido igual. La mayoría de los navarros, pues teníamos una cuenta, habíamos tenido una hipoteca, pues le pedíamos dinero a la caja cuando entramos y ahora no lo vamos a tener. La caja es un negocio mucho más sencillo de lo que nos están explicando. Es coger el dinero de los ahorradores navarros, prestárselo a otras personas y de ahí ganar un interés, y si hay más dinero se invierte con cabeza en empresas que sean rentables o que beneficien a la comunidad, foral, que beneficien a Nafarroa, y punto, pelota. Me parece una lástima la pérdida de ese instrumento, pero nunca tenemos que olvidar que Caja Navarra o Caja de Ahorros Navarra siempre ha sido un espacio de posición y de reproducción de poder. Pues de la noche a la mañana nos quedamos sin ningún tipo de activo financiero y además todavía sin que nadie diga que o que entone el mea culpa. El problema en realidad de la corrupción no solamente es las personas que corrompen, sino es toda esa especie de leyes de silencio que se articulan dentro de la sociedad. Quien quiera seguir diciendo que aquí no ha ocurrido nada, quien quiera seguir diciendo, como el señor Goñi, que la Caja de Ahorros de Navarra existe, pues no sé si es que vive en otro planeta, desde luego en otro distinto al que vivimos nosotros como Contus. En los últimos años ha sido clamorosa la actuación de Caja Navarra. Nunca nadie hasta ahora les haya pedido explicaciones, ni el Gobierno de Navarra, ni la Consejería, ni el Banco de España, y creo que ha sido Contus quien ha llevado a Caja Navarra a los tribunales para que por primera vez expliquen qué es lo que ha ocurrido. Entonces nosotros lo que le preguntamos a la ciudadanía, digo, ¿ustedes creen que la Caja de Ahorros de Navarra existe? El régimen presiona para que no salgan a la luz sus corruptelas y ha sido la Asociación de Consumidores Contus la que ha tenido que hacerse cargo de las investigaciones. Que data aproximadamente desde el año 2002, aproximadamente coincidiendo con la entrada de Enrique Goñi. ¿En qué se ha manifestado ese proceso? En un desarrollo fuera de Navarra absolutamente megalómano, que no ha conducido a ninguna parte más que a perder muchísimo dinero. Se ha traducido en un amiguismo y un nepotismo y un favorecer los negocios de amigos y conocidos y parientes, etcétera, etcétera. Y todo eso en medio de un proceso en el que nadie ha respondido de nada. ¿Cómo es posible que un banco entero se volatilice? ¿Por qué se ha quedado Navarra sin su principal herramienta financiera? Los indicios apuntan al clan de los Corellanos, una sofisticada organización criminal de guante blanco. ¿Quiénes son? ¿Dónde se esconden? Estamos en Corella, una localidad situada en el sur de Navarra, de la que proviene Miguel Sanz, el gran capo de esta organización. Dirigió el clan con mano dura durante 14 años, pero terminó imputado por el caso Caja Navarra. ¡Queremos saber dónde están los dineros de la caja! Yo jamás en mi vida me he lucrado, jamás en mi vida me he lucrado de nada, nunca jamás. El corellano es un tipo escurridizo. Puede presumir de no haber pisado la cárcel,
pero la gente de Contus le sigue el rastro. Quizá por eso, en 2010 cedió el control del clan a Yolanda Barcina, alias la Zampacaja. La Zampacajas se esconde en este edificio. Se ha cobijado en su aforamiento para no ser imputada por la jueza que lleva el caso. Pero el pueblo no es tonto. Y toda Navarra sabe que la Zampacajas y sus compinches son los responsables de la desaparición de la CAN. La Zampacajas se dio a conocer cuando una estrella del hip hop, la Chula Potra, le dedicó uno de sus raps. Estaría encantada de darte una bofetada, sin pedirte a cambio nada, regalada. La Zampacajas, que tiene fama de vinagre y amargada, demandó a la rapera cuando la canción llegó a las estaciones musicales. Pero ganó la música, ganó el buen rollo y perdió ella, la mala paya. Hoy la Zampacajas se sabe vigilada por Contus, así que también ha optado por echarse a un lado. Y ha dejado la organización en manos de Javier Esparza, el pantanero. El pantanero debe su mote al desastre que dejó en su propio pueblo, Aoiz, donde los caciques de la derecha se empeñaron en construir un pantano. Como siempre ocurre en estos casos, unos pocos se hicieron de oro y el pueblo quedó en bancarrota. Hay numerosos informes de la falta de seguridad de este pantano y el vecindario tiene miedo. ¿Pero es realmente el pantanero quien maneja los hilos de la organización? Los investigadores sitúan a la Zampacajas en Madrid. La vinculan con Manuel Pizarro, otro viejo conocido de la policía. ¿Qué estarán tramando? ¿Se preparan tal vez para el asalto de Bankia? Nos encontramos en el epicentro de la corrupción. Detrás, la guarida de la Zampacajas. Y a unos pocos metros, la madriguera del PSN. Aquí se esconden los miembros del clan de la Rosa, socios imprescindibles del clan de los Corellanos. Sin su colaboración, los Corellanos no hubieran podido destruir la CAN. Los investigadores han podido certificar que entre ambos clanes se repartieron 5 millones de euros en dietas entre 2004 y 2012. En ese mismo periodo, miembros del gobierno de Navarra se homenajearon con otro millón más por el mismo concepto. Dietas simples, dietas dobles, dietas triples. ¡Qué fiesta! Por UPN, Yolanda Barcina, Miguel Sanz, Carlos García Danero, Álvaro Miranda, Alberto Catalán, José Iribas, Javier Caballero, Ana Elizalde y Enrique Maya. Por PSN, Roberto Jiménez y Samuel Caro. Visto desde fuera de Navarra, ha habido dos elementos que probablemente no sean los más sustanciales del caso, pero que han tenido un enorme impacto. Dietas, dobles y triples, que se cobraban por asistencia a consejos. Otro aspecto que ha tenido mucho que, digamos que ha levantado un gran interés, fueron aquellas explicaciones de la presidenta de la comunidad foral diciendo que cobrar aquello había sido normal en una época y que los obreros de la construcción, los alicatadores y los escayolistas cobraban sueldos parecidos. Hace 5 años quizás estas cifras no sorprendían a nadie, porque el que más dinero ganaba en una obra y llegaba con el mejor coche era precisamente el que hacía los alicatados. Estos clanes están entrenados para el delito, saben burlar a la policía y no podemos confiar en la justicia. Lo único que podemos hacer entre todos y todas es darles una buena patada en el culo el 24 de mayo. ¡Una patada o una bofetada! ¡Maldita balada! ¿Y dónde estás? ¿Dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Yolanda? Te busqué, Yolanda. Y no estás, Yolanda. ¡Ay, aburridora! Amargada, mala mujer, mala paya. Estaría encantada de darte una bofetada,
sin pedirte a cambio nada. Regalada y rebotada de tu pedestal de vestal acomodada descubrieras la elegancia que no conoce violencia, la cultura del sentimiento y el pueblo de la libertad y de la ternura. Que no te enteras, chavala, que la vida no es esto, hostias, que nos dejes de joder con tanta chorrada. Una bofetada es esfumar a la fuerza de seguridad y así, ¿qué ordenanza hay que cumplir? Te digo yo, ¿cómo ibas a presumir de lo que has hecho? La Constitución, España y toda tu mierda del Estado de Derecho. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Yolanda? Te busqué, Yolanda. Y no estás, Yolanda. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Yolanda? Te busqué, Yolanda. Y no estás, Yolanda.